tres, ¿eh? Vale, venga, empieza a contar. Uno, dos y tres. Hala, pues ya está. La vacunación de los más pequeños llega al Palacio de los Deportes. Con los alumnos ya de vacaciones, la inmunización de los escolares de 5 a 11 años continúa al lado de las gaunas. Y si por una puerta se vacuna, por otra se realizan PCR. Se trata de agilizar la realización de estas pruebas. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. La pandemia sigue ganando terreno en la comunidad y la situación, lejos de mejorar, empeora día a día. En este jueves 23 de diciembre, Salud ha comunicado un nuevo fallecido y los contagios siguen desbocados. Logroño ya ronda los 2.500 casos activos, tras sumar 300 más en esta jornada, y La Rioja supera los 4.000. Mientras, en los hospitales, la situación está mucho más controlada. Hay 2 ingresos más en planta y la UCI continúa con 10 camas ocupadas. Ayer lo anunció Pedro Sánchez, mañana entrará en vigor y nosotros hoy hemos querido salir a la calle para saber cómo hemos recibido los riojanos la noticia de la vuelta de las mascarillas a la calle. Tenemos que llevarla puesta y si vas andando por donde no hay mucha gente, yo creo que no hace falta. Pero tienes que ser consciente de en cuanto te aproximas a donde está el gentío, ponértela. Yo creo que si no hay aglomeración de gente, no sería necesario. Yo de toque de queda lo habría dejado. A las 12 todos en casa. Y está demostrado que es lo que nos protege. Y respecto a más restricciones, yo creo que, pues bueno, que se ha comprobado que hay en otras comunidades que las restricciones son menores y el nivel de contagios por mascarilla y precaución entre todos, pues que sigue bien. En general, como acaban de ver, los ciudadanos entienden el regreso de los tapabocas a los espacios abiertos como medida para contener el avance de la pandemia. Y atención, porque después de 14 años, los terrenos en los que se ubicaba el Colegio de Maristas, en el centro de Logroño, comienzan a ver la luz al final del túnel. Coblansa ha comprado el solar para construir 175 viviendas. Y bueno, esperemos informar que la empresa Coblansa, la que represento, ha adquirido en el día de ayer los terrenos, este solar, los terrenos del antiguo Colegio de Maristas. La operación se firmó ayer mismo y se espera que la empresa riojana comience a construir en 2022 y que para 2024 esté concluida la promoción. La noticia ha sido recibida con los brazos abiertos por los comerciantes de la zona. Y atención, porque la Guardia Civil investiga las causas de la explosión del ático del Ardero y no descarta ninguna hipótesis. Durante estos días, los agentes han acudido a la vivienda en busca de pruebas, si bien desde un principio se baraja como causa de la explosión la acumulación de gases. Pero según publica hoy Diario La Rioja, el día antes de la detonación, la Guardia Civil acudió a este ático a raíz de una llamada por una discusión doméstica. Deportes. El próximo día 1 de enero se abre el mercado de invierno y se espera que la Unión Deportiva Logroñés mueva ficha. En Murcia dan por hecha la salida de Tecchio, que se incorporaría a Lucan, pero no es el único que podría abandonar la disciplina blanquirroja. Sobre la mesa hay otros nombres como Siddiqui, Jaime Sierra o Borja Galán. Lo que está claro es que el equipo necesita un cambio porque este final de 2021 ha sido realmente malo. Y bueno, desde aquí quiero hacer sentir el vestuario está fastidiado, está jodido porque estamos en una mala dinámica y pedirle perdón, disculpa a la afición porque teníamos con ganas de hacer un buen partido, de poder irnos de vacaciones con un buen resultado y no ha podido ser, sobre todo por la actitud, por mí el primero, porque tenemos que dar mucho más si queremos seguir ahí arriba, en los puestos arriba. La pandemia no da respiro. La Rioja suma una nueva muerte por coronavirus, un hombre de edad avanzada que se ha unido a esta dramática lista en esta jornada. Una pésima noticia que se une al aumento desmedido de los contagios. Los positivos no dejan de crecer. Logroño, tras sumar en la última jornada 300 casos más, roza ya los 2.500, una cifra que en toda la comunidad se eleva por encima de los 4.000. Con esta nefasta tendencia, la incidencia en La Rioja ya se encuentra cerca de los 1.400 puntos y afortunadamente toda esta cascada de contagios no está teniendo un reflejo desmedido en los hospitales. Suben un poco los ingresos en la planta del San Pedro, con 2 pacientes más para llegar a los 38, y donde no hay novedades es en la UCI, que continúa con 10 camas ocupadas.
Y con los contagios descontrolados, mañana regresan las mascarillas a las calles. Pedro Sánchez ha vuelto a imponer el uso de los tapabocas en los espacios abiertos y, como han visto, nosotros hoy hemos querido conocer cómo han encajado los riojanos esta noticia 6 meses después de su eliminación. Se recupera el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. ¿Están de acuerdo los riojanos? Porque hay alguna forma de parar esto. Esto si no nos va a parar en exteriores, nos juntamos todos en el exterior también. Unos lo ven necesario. Pronto es Navidad. Los contagios cada día suben más y se acercan las reuniones familiares. La mascarilla hay que llevarla y que no acierta a nadie. Ya está. Pues yo creo que con eso, con el lavado de manos y guardando las distancias, esta vez que parece que hay mucho contagio, pero es menos peligrosa. Me parece bien. Otros piensan que es una medida ineficaz. Yo creo que si no hay aglomeración de gente, no sería necesario. Es que igual los aforos, otra vez, pero hay cosas que lo de la mascarilla, es que lo vas a coger igualmente. Otros que no es suficiente y que deberían implantar alguna medida más restrictiva. Yo de toque de queda lo habría dejado. A las 12 todos en casa. Con una mayoría de acuerdo, esta medida comienza mañana, viernes, día de Nochebuena. La principal medida adoptada ayer fue esa vuelta de las mascarillas en exteriores, una propuesta que Andreu suma a la necesidad de seguir vacunando y siendo responsables. Tras la conferencia de ayer, la presidenta anunció la autocita para terceras dosis en mayores de 40 y refuerzos en personal sanitario y en rastreadores. Sánchez se reunió ayer con los presidentes autonómicos de forma telemática y tras el encuentro, ya lo saben, mascarilla en exteriores y algún otro mensaje más. Yo sé que toda la población, los riojanos y riojanas, están ya cansados, estamos también preocupados, pero estamos cansados de llevar a cabo estas medidas de precaución, de ventilación, de lavado de manos. Pero tenemos que seguir haciéndolo, puesto que mientras seguimos vacunando con mucha intensidad, lo que tenemos que hacer es cuidarnos en la medida que sea posible de manera individual. Es la reflexión de Andreu para abordar esta sexta ola que sigue desbocada y para la cual se insiste en la vacunación, que se abre ya a los mayores de 40 para las terceras dosis. Les anuncio que en estos mismos momentos en La Rioja ya está disponible la autocita de vacunas para las terceras dosis de la población riojana a partir de los 40 años de edad y también la dosis de refuerzo para aquellos que recibieron la doble pauta con AstraZeneca, independientemente de su edad. Aunque lo hemos comprobado hoy, hasta el 6 de enero no hay citas disponibles. La presidenta anunció también la incorporación inmediata de nuevos rastreadores y la voluntad de sumar más sanitarios al sistema riojano. He solicitado la adopción de medidas para facilitar la contratación de más personal, en este caso jubilados y titulados, como ocurrió en otros momentos de la pandemia, propuesta que será recogida en el decreto acordado mañana. Incluso nos ha adelantado el presidente que titulados de otros países que no tienen la acomodación al título oficial de España, pues se tendrán también en cuenta para ampliar la plantilla de trabajadores. Además, desde hoy se priorizará el teletrabajo entre los empleados de la Administración riojana. Y en este jueves la actividad se multiplicaba en el Palacio de los Deportes. Lo hacía además por partida doble. Por una puerta accedían los más pequeños para recibir sus vacunas. Con los colegios ya cerrados por vacaciones, el Palacio ha tomado el relevo para continuar con la inmunización de los escolares de entre 5 y 11 años. Cuentas hasta 3, ¿eh? Vale, venga, empieza a contar. 1, 2 y 3. Hala, pues ya está. Se vacunará por aulas enteras y los padres no tendrán que solicitar la cita. Salud se encargará de comunicarles el día y la hora a través de un SMS. Y si por una puerta entraban los niños para vacunarse, por otra se accedía al dispositivo especial habilitado en el Palacio para realizar pruebas PCR. Hey Google, sí.
Se lo contábamos en nuestros titulares. Coblans ha adquirido el solar de Maristas para construir 175 viviendas. El proyecto se firmaba ayer mismo. La fachada del colegio se mantendrá y, si todo va bien, las viviendas que se levantarán en una única promoción estarán finalizadas en 2024. La noticia ha sido recibida como el gordo de la lotería por los comerciantes y vecinos de la zona. Es la gran noticia del día en Logroño. Coblans ha adquirido el solar para construir 175 viviendas. Y bueno, os queremos informar que la empresa Coblans, a la que represento, ha adquirido en el día de ayer los terrenos, este solar, los terrenos del antiguo colegio de Maristas. El director de la empresa riojana y antiguo alumno de Maristas se mostraba emocionado al anunciar la adquisición, al igual que los representantes de asociaciones de la zona que estaban presentes cuando se daba la noticia. Bueno, pues simplemente comentar que después de esta noticia, pues que las 100 tiendas, no el día 22 de diciembre, sino el día 23, nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería, estamos contentísimos. Ilusión desbordante, y es que 14 años ha costado. Esperan que la urbanización revitalice el barrio. Y bueno, pues queremos con nuestra actuación contribuir a revitalizar esta céntrica zona de la ciudad, desde un punto de vista residencial y comercial. Ya conocemos que la fachada del colegio se mantendrá. Se prevé que para 2022 las máquinas entren en el solar y que en 2024 las obras estén finalizadas. Es ineludible el análisis sobre la situación sanitaria y hoy le hemos preguntado al alcalde acerca de los actos previstos por el consistorio en estas fechas. Insiste Hermoso de Mendoza en mantener todo el plan previsto y, si acaso, llevar algún evento concreto a espacios abiertos para proporcionar mayor seguridad al público asistente. Sí que lo que estamos planteando es que en aquellas actividades en sitios cerrados que puedan llevar a aglomeraciones, pues ahí también tener ese cuidado, bueno, intentar ver si esas actividades varían y se pueden hacer más al aire libre. Pues ya saben ustedes que, por ejemplo, pues los Reyes Magos visitan diferentes instalaciones. Bueno, pues si ahí pudiera haber un problema de aglomeración, pues intentar llevarlas a recintos externos. Esa es un poco la variable que actualmente se está analizando. Les contamos ahora que la Guardia Civil investiga las causas que provocaron la explosión del ático del Ardero y no se descarta ninguna hipótesis. Durante estos días, agentes de la Unidad Judicial y de Criminalística han llevado a cabo diferentes actuaciones en el escenario del suceso en busca de pruebas que permitan su esclarecimiento. Hay abiertas diferentes líneas de investigación y, como les indicamos, no se descarta ninguna hipótesis, si bien desde un principio se baraja como causa de la explosión la acumulación de gases en una de las viviendas. Pero según ha podido saber Diario La Rioja, y sin que se haya establecido relación alguna con lo sucedido, el pasado domingo, el día antes de la detonación, la Guardia Civil se presentó en el ático en el que horas después se produjo la explosión por una discusión doméstica. En Oyón, Trujal Almazara. Recogida y molienda de aceituna, elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra. Abierto para todos los agricultores riojanos. Pero estamos en una dinámica que a la mínima que nos hacen, al mínimo fallo, nos está castigando mucho. Y bueno, desde aquí quiero hacer sentir el vestuario está fastidiado, está jodido porque estamos en una mala dinámica y pedirle perdón o disculpas a la afición porque teníamos con ganas de hacer un buen partido, de poder irnos de vacaciones con un buen resultado y no ha podido ser, sobre todo por la actitud, por mí el primero, porque tenemos que dar mucho más si queremos seguir ahí arriba, los puestos arriba. Las palabras de Jesús Rueda reflejan a la perfección el sentir de la afición de la Unión Deportiva Logroñés porque el equipo no está cumpliendo con las expectativas. Los últimos malos resultados han sacado a los de Mer Hermoso del playoff y, lo que es aún más significativo, les dejan a 10 puntos del liderato. Una situación clasificatoria mala para un bloque cuyo objetivo es el de disputar el playoff de ascenso e intentar el regreso al fútbol profesional. Hasta el momento, ni la imagen individual ni tampoco la colectiva están a la altura de lo que, por presupuesto y entidad, se le exige al conjunto riojano. Y el próximo día 1 de enero se abre el mercado de invierno y la Unión Deportiva Logroñés espera que mueva ficha. En Murcia dan por hecha la salida de Tecchio, que se incorporaría a Lucán, pero no es el único jugador que podría abandonar la disciplina blanquirroja. Sobre la mesa hay otros nombres como Siddiqui, Jaime Sierra o Borja Galán.
pasó de ser un fijo para Mere Hermoso a desaparecer del dibujo blanquirrojo. Tecchio jugó en Tudela y desde entonces, y aunque estuvo en la Copa, en Liga no ha tenido minuto alguno. Algo que, unido a los rumores que le sitúan en el UCAM Murcia, invitan a pensar en su posible marcha de Logroño. Un jugador al que se podrían unir Siddiqui, que ya quiso salir en verano, Simi, que no está teniendo muchos minutos, y Borja Galán o Jaime Sierra. Unos parece que saldrán y otros tendrán que llegar, bien fichados, bien cedidos, pero llegar para enmendar una situación blanquirroja que no es ni mucho menos buena. Tres derrotas consecutivas han sacado a los de Mere Hermoso del playoff y les han dejado a una decena de puntos del primer puesto. Sí, sí, está claro. Venimos una mala dinámica donde no nos salen las cosas. A la mínima que tenemos los partidos más menos controlados como el de hoy, que teníamos el partido controlado, tiene una gran ocasión para ponernos por delante. Esto antes pasaba al revés, que nos poníamos por delante a la primera o hacemos dos ocasiones, nos poníamos por delante, jugábamos con el resultado. Ahora no, ahora estamos en la dinámica mala. A la mínima que nos hacen, se nos ponen por delante. Y en esta categoría es muy difícil luego dar la vuelta al resultado. Así que, pues bueno, como tú bien dices, toca limpiar cabeza, disfrutar con la familia. Y cuando vengamos otra vez a entrenar el día 27, pues a trabajar lo más duro posible e intentar ganar el primer partido del año. El lunes que viene la Unión Deportiva Logroñés volverá al trabajo. Por delante más de 10 días para preparar el primer encuentro del nuevo año que le enfrentará en Las Gaunas a la Cultural Leonesa. Sociedad Deportiva Logroñés y Calahorra también estarán pendientes del mercado de fichajes de invierno. En el caso de los blanquirrojos, la intención de la directiva es la de contratar a un tercer portero y ampliar así su plantilla hasta los 24 futbolistas. En principio no se esperan salidas porque reconocen desde la entidad ninguno ha pedido marcharse. La situación del Calahorra es bien distinta. El club de la planilla tiene las 24 fichas cubiertas y no pretende prescindir de jugadores salvo que alguno solicite la baja. En ese caso, dicen desde el club rojillo, se facilitaría su salida. El circuito de carreras Ciudad de Logroño se retomará en 2022, cumplirá ya 8 ediciones y estará integrado por 13 pruebas. 13 carreras que se disputarán por los entornos verdes de la capital y que suman como máximo 235 kilómetros. El circuito arrancará el día 9 de enero con el Cross de los Lirios y se cerrará el 31 de diciembre con la San Silvestre. El más madrugador del circuito será el Cross de los Lirios, que llegará puntual en enero. A partir de ahí, prácticamente cada mes una carrera, hasta alcanzar mayo con la media maratón de La Rioja y la noche más deportiva. Descanso en verano para retomar el circuito con 3 citas en octubre y 2 en diciembre. El 2020 tuvimos que empezarlo, pero no pudimos terminarlo. El 2021 ha sido totalmente imposible y estamos convencidos que estas 13 carreras que están repartidas durante todo el calendario van a poder realizarse, porque apostamos por el deporte y apostamos por el deporte seguro y por lo esencial que tiene que ser estas carreras. Creo que es una gran noticia el que haya 13 organizaciones y empresas que se esfuercen por ofrecer a la ciudad de Logroño este circuito de carreras. Como es habitual, cada prueba otorgará puntos con los que Logroño Deporte elaborará una clasificación general y un ranking. Animar a todos los logroñeses a que a través de la web de Logroño Deporte vayan viendo y vayan organizándose ese calendario y participando. Y no podemos olvidar que al finalizar todas, también son pruebas competitivas, pues tendremos también una gala y un reconocimiento a los mejores, tanto federados como amateurs. La mayoría de las carreras, que como mínimo tendrán un trazado de 5 kilómetros, discurrirán por los parques de Logroño con el fin de no afectar al tráfico de la ciudad. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El Ayuntamiento de Logroño anima a realizar las compras navideñas en el comercio de ciudad. Lo ha dicho hoy el alcalde tras realizar una visita a la Plaza de Abastos acompañado de varios miembros de la corporación. Un espacio ejemplar que reúne cercanía, profesionalidad y el producto riojano de la mejor calidad.
El alcalde y varios concejales han hecho hoy lo que muchos logroñeses durante estos días, pasar por el mercado de San Blas, un gesto con el que la corporación quiere animar a realizar las compras en el comercio de proximidad. Nuestras hortalizas, nuestras frutas, nuestras verduras, cuando se habla de kilómetro cero es esto, y nuestros mejores productos de carne y también pescados, pero sobre todo esas carnes, esos corderos y ese producto que en estas Navidades además es básico y que es lo que hace que nos unamos en familia. Porque aquí, además del mejor producto, el alcalde ha querido señalar que se encuentran también los mejores profesionales. Animar a todo el mundo a que compre en el comercio local, a que en estas fiestas podamos incentivar ese consumo. El ayuntamiento lo está también promoviendo con sus campañas, sus bonos y todas las acciones comerciales de apoyo al comercio que hemos desarrollado. Y así que nada, y agradecer a los comerciantes pues ese ánimo y ese espíritu que tienen para ofrecer el mejor producto y el mejor servicio a nuestra hostelería y a nuestra cliente la final. Algo que valoran también los clientes a pesar de las subidas de precios, que aquí se limitan solo a tres productos muy concretos. Sí, es cierto, y como ya comentábamos estos días atrás, que ha habido tres productos puntualmente que han subido mucho el precio. El cordero, por ejemplo, el año pasado estaba alrededor de 100, 105 la pieza, el animal, el cordero entero, porque se paga la vida. El cabrito puede estar en torno al 25% la subida. Y el solomillo de ternera, bueno, pues se ha podido rondar en torno al 30% la subida. El resto de productos prácticamente no han meneado los precios. Por ejemplo, el pollo no ha tocado el precio, no ha meneado el precio. El cerdo tampoco ha subido en absoluto. Hasta el 4 de enero, el mercado acoge diferentes actividades culturales y talleres navideños. Y se lo hemos contado, la zona en donde se ubicaba el antiguo colegio de Maristas en Logroño está hoy de enhorabuena, porque a la noticia de la compra del solar por parte de Coblansa para la construcción de 175 viviendas se une la inauguración de la plaza que da a la calle Ciriaco Garrido. Columpios y un espacio para los más mayores integran la primera actuación que se acomete en los terrenos del antiguo colegio desde que hace 14 años cerrara sus puertas. Con estas imágenes terminamos hoy el relato de la actualidad riojana de este jueves 23 de diciembre de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de La Rioja.